Pide CIDH no dejar en la impunidad el caso Ayotzinapa. Aplaude ONU decreto real saudí que permite a las mujeres conducir vehículos. Piden ayuda para localizar a niña que desapareció en Chihuahua. Esto y más en DH Web Noticias. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le comento la siguiente información. A 3 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su solidaridad con los familiares, registró que aún no se haya podido restablecer la verdad de lo ocurrido ni hacer justicia y urgió al Estado a redoblar esfuerzos en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y evitar que este caso emblemático de grave violación a los derechos humanos quede en la impunidad. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica consideró urgente una intervención mayor de autoridades del Ministerio de Ambiente y de Salud ante actividad minera ilegal en la zona de Crucitas por los impactos ambientales, sociales y en la salud. Si bien esta Defensoría tiene conocimiento de la intervención de la Fiscalía y el Ministro de Seguridad en la zona, consideró oportuno que Salud y Ambiente apoyen estas acciones en mayor medida. El rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz, marcó un hito en su país este martes al firmar un decreto que autoriza a las mujeres de su país a conducir vehículos de motor. En un tuit, el secretario general de la ONU acogió con beneplácito la decisión que calificó como un paso importante en la dirección correcta. Hasta ayer, Arabia Saudita era el único país donde se sostenía esta prohibición basada en un edicto religioso. Este miércoles, la Asociación de Chihuahua Justicia para Nuestras Hijas ofreció una rueda de prensa frente a Palacio de Gobierno para pedir apoyo a la sociedad en la búsqueda de la niña Alondra Mariano Olasco Corpus, de 10 años de edad, quien desde el 18 de septiembre fue reportada como desaparecida. La madre de Alondra, Jessica Corpus, junto con la Asociación Civil, solicitaron perros rastreadores para buscar pruebas en la colonia Riberas de Sacramento, así como apoyo de la ciudadanía para dar consulta su paradero. Eso es todo por nuestra parte. Mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DH Web Noticias. Hasta la próxima.